Con toda la problemática que vive el mundo, las medidas dispuestas y adoptadas por las empresas e instituciones educativas de hacer uso de las nuevas tecnologías para evitar el contacto y propagación del virus, el Internet es quien ha sufrido más afectaciones por el uso inadecuado que le dan los usuarios. Los picos de consumo están extremadamente altos en las diferentes plataformas, correos electrónicos, la parte de videos, todo lo que es educativo. Entonces la invitación es a no solamente a nuestros usuarios, sino a todos los que tienen el sistema de internet, porque pues todos nos estamos afectando, es que en realidad lo utilicemos para lo necesario en estos momentos, que es el tema de educación para las personas que tienen clases desde las casas y el tema de trabajo. Ya nos llegará el momento que la normalidad va a estar en la red después que esto pase, y ya podremos, digamos, seguir disfrutando del internet pues como normalmente lo hacíamos. Estas recomendaciones se dan con el fin de evitar un colapso del servicio de internet y de enseñar a darle un buen uso. Los equipos son propiedad de la empresa y el usuario pues no debe hacer la manipulación correspondiente. Es más, yo me atrevo a decir, el 100% de las veces que el cliente manipula el equipo proporciona un daño más grande al que tenía anteriormente, y la atención es en el orden de ingreso. En este momento tenemos atenciones, el pico de atenciones está bastante alto y se está priorizando, mirando en realidad si la persona no tiene servicio de internet. Aparte de eso, cuando el daño es proporcionado por el cliente y en caso tal de que haga daño del equipo, daño físico, sea de la antena, sea del router, procedemos a hacer el cobro correspondiente. Entonces la tarea es dejar las cosas quietas. De igual manera, los equipos tienen unas claves que son propias de nosotros y se están cambiando periódicamente. Entonces, por manipulación, por lo general hacen un daño. Si quieren cualquier cambio, quieren validación, comuníquense con la empresa. Estamos dispuestos a atenderlos y a colaborarles con cualquier necesidad que ustedes tengan. Asimismo, se invita a los consumidores a no manipular los equipos cuando el servicio falle, dado que no cuentan con los conocimientos básicos necesarios y podrían estropearlos.